Número 10, dice: un día al mes, la tienda hace un descuento de 5% de descuento, bueno, 5% sobre el total de la compra. O sea, un día al mes. ¿Cuánto pagaría una persona que compra 10 litros de agua, 4 jabones y un paquete de servilletas? O sea, casualmente ese día del mes fue a comprar los víveres, eso que menciona ahí, el agua, los jabones y servilletas, y le va a salir el descuento 5%. O sea, que va a pagar menos, pues. O sea, se va a llevar una ganga ahí por comprar todo eso. Y bueno, para resolverlo, pues vamos de lleno a la solución de esto. Ah, bueno, dices que okay, voy a comprar de agua 10 litros. ¿Cuánto cuesta el litro de agua? Según ahí maneja la tabla. Es la misma tabla, ¿eh? La misma tabla. No, pues 10 pesos. Ah, bueno, 10 litros, 10 pesos. Ahí está. Más. 4 jabones. ¿Cuánto cuesta la barra de jabón? No, pues me sale en una barra en 12 pesos. Ok. Ahí está la multiplicación, 4 por 12. Por último, un paquete de servilletas. Ok, un paquete, ¿cuánto sale? No, pues sale en 22 pesos. Ah, bueno, una por 22. ¿Y ya? Si no quiero batallar, o sea, acuérdate, compañero, pon mucha atención. 10 por 10 más 4 por 12 más 1 por 22, listo, 170 pesos. Claro, si lo compraras sin descuento, esta cantidad es sin descuento, ojo. ¿Ok? Sin descuento. Sin descuento. O sea, sé que 170 representa, ¿verdad?, el 100% de tu compra. Date cuenta como si llegaras a la caja registradora y ya dices, ¿sabes qué? Mira, son 170. Pero hoy, por ser el día del mes especial, de especiales, pues te va a salir el 95%. O sea, vas a pagar nada más el 95% de esa cantidad. ¿Por qué? Porque te estoy restando un 5%. Ah, órale. O sea que estamos hablando de una regla de 3 directa, simple. Porque disminuye el precio, digo, disminuye la cantidad que vas a pagar. O sea, vas a pagar menos, pues obviamente te va a costar menos, ¿no? Ah, ok, bien. Ah, pues súper bien, ¿no? Que no va a ser mucho, ¿verdad? Pero bueno, algo sale. 170 por 95 dividido entre 100. Regla de 3, simple y directa. 170 multiplicado por 95 dividido entre 100. Recuerda que el punto demuestra una multiplicación, ¿ok? Bien, entonces hagamos con la calculadora. Recuerda que lo puedes hacer rápido. Multiplicas, yo para ahorrarte tiempo. 170 por 95 entre 100. Y dice, mira, es lo que vas a pagar. 161 pesos con 50 centavos. Inciso A, la respuesta correcta a esta súper, súper, súper guía interactiva. Examidos. Esta es una cara de una cierta marca de mayonesa, ¿no? Listo. Cómpralo, ahí está. Pues te ahorras de perder unos 8.5 pesos, ¿no? Necesito comprar unos chicles. Bien, ahí está.